Muy buenos días, hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que su gracia y su paz guarde la mente y el corazón de cada uno de ustedes. Yo les invito en esta mañana a que consideremos juntos un estudio titulado Cuidado por quién votas. Pero antes de iniciar este texto, o la predicación de este tema, mejor dicho, vamos a inclinar nuestros rostros y pedirle a nuestro Dios que nos guíe durante el estudio. Oh Señor y Dios, tú que eres el Creador y que desde el principio estableciste los cimientos sobre los cuales descansa la creación, la historia, a ti sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos, porque tú eres nuestro Dios. Y oh Padre, te damos gracias porque a pesar de que nosotros nos apartamos como ovejas descarriadas de esos principios éticos y morales que tú estableciste desde el principio para mantener la armonía, a pesar de ello, no nos dejaste en el fango ni en la oscuridad espiritual, sino que decidiste enviar a tu Hijo a morir por nosotros para sacarnos del fango y darnos vida y vida en abundancia. Gracias también porque nos has dejado la luz de tu palabra para guiarnos a Cristo y mostrarnos el camino que debemos seguir. Por eso te rogamos, oh Señor, háblanos, que aquí tus siervos escuchamos. Y te rogamos que nos des un corazón sumiso, un corazón que esté dispuesto no solamente a escuchar tu palabra, sino también a aplicarla. Queremos ser más que oidores olvidadizos, queremos ser hacedores eficaces de tu palabra. Por eso te rogamos una vez más, ayúdanos para que tu palabra haga nido en nosotros y traspases nuestras almas cual espada de dos filos. Oh Señor, y nos haga conscientes de tu voluntad y moldeables a tu voluntad. Te rogamos también por aquellos que están escuchando, que por tu palabra y por tu espíritu también tú los dirijas a Cristo, porque te los rogamos en sus méritos. Amén. Amados hermanos y amigos, ¿qué tan importante es un líder para la vida de una nación o de un pueblo? Bueno, según el testimonio de las Escrituras y de manera particular, a través de los tratos de Dios para con su pueblo, notamos algo muy importante. Y es que un líder puede ser tanto de bendición como maldición para el pueblo que éste representa. Vuelvo y repito, el líder para la vida de un pueblo puede ser tan importante que puede ser de bendición o de maldición para ese pueblo. Consideremos en primer lugar un ejemplo negativo en las Escrituras, el caso de Jeroboam. ¿Quién fue Jeroboam? Jeroboam fue un rey que gobernó en el norte de Israel cuando el reino se dividió después de la muerte de Salomón. ¿Qué sucedió? El reino se divide. El reino del sur, Judá, se queda bajo el gobierno de Roboam y el gobierno del norte se queda bajo el gobierno de Jeroboam. ¿Y qué sucedió? Ambos reinos siguieron caminos distintos. El reino del sur, o Judá, siguió bajo las regulaciones mosaicas que Dios había establecido. Pero el reino del norte, bajo el gobierno de Jeroboam, se desvió totalmente. ¿Qué sucedió? Dios había dicho que el lugar de adoración estaba en el sur, en Jerusalén, en el templo, y que el único objeto de su adoración debía ser Jehová, el Dios del pacto. Pero Jeroboam, con tal de que su gente en el norte, por razones políticas y de conveniencia personal, no fuese al sur a adorar, le erigió a las tribus del norte lugares altos o altares. Puso allí becerros de oro o ídolos de adoración. Además estableció sus propios sacerdotes e instituyó también fiestas religiosas que Dios nunca había impuesto. ¿Y cuál fue el resultado
de esta tergiversación de la religión verdadera? Bueno, si usted lee Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 20 al 23, leerá lo siguiente. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, es decir, las tribus del norte, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. ¿Y por qué? Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado al cautiverio de su tierra a Asiria hasta hoy. Según el pasaje, ¿cuál fue el resultado? Dios afligió a Israel. La afligió llevando a Israel en cautiverio hacia Asiria. ¿Y por qué? Porque Israel se desvió del camino del Señor. Ahora bien, lo que llama la atención en el texto es que Jeroboam, siglos después, años después, seguía siendo recordado precisamente como el rey que hizo desviar a Israel o el reino del norte de Dios y le hizo cometer gran pecado. De modo que pueden ver cómo la influencia de un mal líder puede traer maldición a la nación. Pero viéndolo ahora desde la perspectiva positiva, consideremos el caso de Josué. ¿Quién fue Josué? El líder que dirigió a Israel a la tierra prometida una vez que murió Moisés. En otras palabras, Josué le tocó la difícil tarea de llenar el saco que dejó Moisés como líder del pueblo. Y cuando a Josué le toca llevar esta antorcha, Dios le dijo lo siguiente. Las palabras registradas en Josué, capítulo 1, versículos 6 al 8. Dios le dijo, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. Y no te desvíes de ella ni a derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Dios le dijo a Josué, el nuevo líder, que se mantuviese firme en los términos del pacto, que se mantuviese firme a lo que estaba escrito en el libro de la ley, que era una especie de constitución para el pueblo de Dios, y que se mantuviera ahí, no solamente como persona, de manera individual, sino también como líder. Algo que Josué se tomó muy en serio, y lo sabemos, porque al final de su libro, en el capítulo 24, versículo 15, estas fueron las palabras de Josué al pueblo. Y si no os parece bien servir a Jehová o al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y cuál fue el resultado de esa administración justa e íntegra de este líder? Bueno, Josué 24:31 da la respuesta. Y sirvió Israel, todo el pueblo, sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. En otras palabras, mientras Josué se mantuvo siendo líder, todo el pueblo de Israel estuvo sirviendo al Señor. ¿Lo ves? ¿Lo entiendes? Una mala administración de un rey, Jeroboam, trajo una maldición hacia el pueblo,
Pero una buena administración de un líder, Josué, hacia su pueblo, trajo bendición al mismo pueblo. Así que yo te pregunto, ¿te parece que es importante este tema de un líder para una nación? Y traemos esto a propósito de la circunstancia que nos ha tocado vivir. Estamos a ley de días para el que podamos celebrar el proceso electoral o las elecciones de nuestra nación. Por lo tanto, creemos que esta es una excelente oportunidad para recordarle al pueblo de Dios, para recordarte aquí y decirle al mundo que nos rodea de que el cristianismo bíblico no es una mera religión. El cristianismo bíblico es también una cosmovisión, una manera de cómo vemos el mundo, que nos capacita para tomar decisiones no solamente dentro de estas paredes de la iglesia, sino también allá afuera. Que la Biblia nos da una cosmovisión o una manera de ver al mundo que influye nuestras vidas desde la esfera personal hasta la esfera social, desde lo que hacemos en la universidad hasta por quién votamos en estas próximas elecciones. Así que es nuestro deseo y oración que a través de este estudio Dios nos recuerde y nos estimule a escoger líderes según Él y no según los caprichos humanos. Y para desarrollar esta meditación o esta reflexión, vamos a ver dos cosas, simple y sencillamente. Número uno, vamos a ver qué es el gobierno humano y para qué existe. Y luego vamos a ver algunas implicaciones y aplicaciones de esto, tanto para los gobernantes como para los gobernados. Así que en primer lugar, vamos a responder a la pregunta, ¿qué es el gobierno humano y para qué existe? Y para responder a esas dos preguntas, yo les pido que me acompañen por favor en sus Biblias a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 6. Dice así la Escritura: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Qué es el gobierno humano? Antes de responder a esa pregunta, es importante prestarle atención a dos palabras que se utilizan en nuestro texto y que nos van a llevar a la definición. La primera palabra que llama nuestra atención es la palabra autoridad. Dice el verso 1, sométase toda persona a las autoridades. ¿Qué es autoridad? La palabra autoridad significa literalmente el derecho que tiene una persona o un grupo de personas para decirle a otros lo que ellos deben hacer, o el derecho que tiene una persona o un grupo de que otros se sometan a ellos. Nótese, dice, sométase toda persona a las autoridades. Así que autoridad, vuelvo y repito, es el derecho que tiene una persona o un grupo de personas de que otros se sometan a ellos o hagan lo que ellos dicen. La otra palabra que llama nuestra atención en el texto es la palabra gobierno. Note que el verso 1 dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. La primera palabra es autoridad, la segunda es gobierno. ¿Qué es gobierno? Básicamente es el ejercicio de la autoridad, pero de una manera oficial o de una manera reconocida. ¿Reconocida por quién? Tanto por aquellos que tienen que someterse como por Dios mismo
que instituye a las autoridades. De modo que los dos términos claves para llevarnos a una definición de qué es el gobierno humano son esas: autoridad, el derecho que tiene una persona de que otros se sometan o hagan lo que él dice, y la palabra gobierno, que es el ejercicio de esa autoridad, pero de una manera formal o de una manera oficial o reconocida tanto por Dios como por aquellos que son gobernados. Así que en vista de esos dos términos, ¿qué es el gobierno humano? Básicamente es el derecho oficial o reconocido que tiene una persona o un grupo de personas para decirle al resto del pueblo lo que ellos deberían hacer. Vuelvo y repito, el gobierno humano básicamente se refiere al, es un concepto que se refiere al derecho que tiene una persona o un grupo de personas, un derecho oficial o reconocido por Dios y por su pueblo, para decirle al resto del pueblo lo que ellos deberían hacer. Claro que esto levanta o suscita una pregunta: ¿y quién le ha dado ese derecho? Bueno, estamos claros de que de una manera u otra el pueblo participa en la elección de sus líderes, al menos en nuestro contexto. Tal vez en la antigüedad, en monarquías, no era de esa manera, pero en nuestro contexto sí. Ahora, sea a través del pueblo, del sufragio del pueblo, o sea simple y sencillamente de una manera generacional, como era en el pasado, al final no hay autoridad que no haya sido establecida por Dios mismo. Nótese, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. ¿Ay, por qué? Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. El derecho que tiene esa persona o ese grupo de personas para decirle al resto del pueblo, para decirnos a nosotros lo que deberíamos hacer, ese derecho le ha sido dado por Dios mismo. En el caso nuestro, por Dios, a través del sufragio del pueblo o de la elección de aquellos que vamos a ser gobernados. El punto es que aunque el pueblo esté involucrado, al final es Dios quien ha establecido esto. Por lo tanto, el gobierno humano no es una institución humana, es una institución divina. Parece una contradicción, pero no lo es. Repito, según este texto, el gobierno humano no es una institución humana, es una institución divina, porque es Dios el que establece a los gobernantes y les da el derecho de gobernar, aunque lo haga en concurrencia con la participación del pueblo. Así que ese es el gobierno humano. Ahora, ¿para qué existe el gobierno humano? ¿Para qué ha sido puesto ahí por Dios a través del sufragio del pueblo? La respuesta es sencilla, oye esto: el gobierno humano que ha sido puesto por Dios existe para servir. La autoridad y el gobierno que le han sido dado de parte de Dios a través del pueblo, le ha sido dado para ellos servir. Mira conmigo el verso 4 de Romanos capítulo 13. Dice: pues es para ti un ministro de Dios. La palabra ministro literalmente significa servidor. Por eso, si revisas la versión Reina Valera del 60, traduce literalmente: pues es servidor de Dios. Esa persona que le ha sido dada la autoridad para ejercer un gobierno reconocido ha recibido esa autoridad para servir. Es un servidor, es un ministro de Dios. Curioso, ¿no? Digo esto porque muchos líderes se comportan como déspotas más que como servidores del pueblo. Han sido puestos ahí, les ha sido dada la autoridad para servir. ¿Pero para servir a quién? Bueno, a aquellos que ellos gobiernan. Dice el texto: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. ¿Y por qué? Verso 4: pues es para ti un ministro de Dios para bien. De modo que ellos están ahí para servir a todos aquellos que están bajo su gobierno. Ellos sirven utilizando la autoridad y el gobierno formal que Dios les ha dado a través del pueblo, y el pueblo debe someterse a ellos. Por lo tanto, ellos sirven a todos los que están
bajo su gobierno o a todos aquellos que deben someterse a su autoridad. Pero ¿servir para qué? Ya sabemos, ¿servir a quién? A todos aquellos que están bajo su gobierno. ¿Pero para qué? Dice el verso 4, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Las autoridades que gobiernan, aquellos que tienen el derecho dado por Dios a través del pueblo para ejercer un gobierno formal y reconocido, están ahí para servir de parte de Dios a todos los gobernados, pero ¿para servir con qué? Con el bien. Es un servidor de Dios para ti, pero específicamente para el bien. ¿Y qué implica esto? ¿Qué significa servir a aquellos que están bajo su gobierno para bien? Eso significa, según los versículos 3 y 4, que ellos están ahí para estimular lo bueno y para castigar lo malo. Ellos sirven al pueblo con el bien en la medida que ellos castigan lo malo y elogian o estimulan lo bueno. Míralo tú mismo, versículos 3 y 4. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Sería una contradicción. Si ellos están ahí para servir para nuestro bien, sería contradictorio que castiguen al que practica el bien o al de buena conducta. No, si están ahí para servir para bien, deberían elogiar a los que hacen el bien o a los de buena conducta. Y por otro lado, verso 4, pues es para ti ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que practica, que castiga al que practica lo malo. ¿Lo ves? Ellos sirven al pueblo de parte de Dios, son ministros que sirven al pueblo para bien. Eso significa, si es para bien, que van a elogiar al que hace lo bueno, independientemente de quién sea, y van a castigar al que hace lo malo, independientemente de quién sea. Así que el papel del gobierno humano establecido por Dios es administrar justicia, estimulando al bienhechor y castigando al malhechor. ¿Para qué? Para que no suceda como en el tiempo de los jueces en Israel, cuando no había rey en Israel. ¿Y qué nos dice? Que cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus ojos. Y no hay que ser un genio de la NASA para saber que en un momento donde no había un gobierno que castigara lo malo y premiara lo bueno, Israel tuvo que pasar por uno de los periodos más sombríos de su historia. Así que en resumen, ¿qué es el gobierno humano? Bueno, es una persona o un grupo de personas que tiene la autoridad dada por Dios para de manera oficial o reconocida gobernar a otros. ¿Pero qué es el gobierno? Es una manera de servir al pueblo, servir a todos los que están bajo su gobierno, servir para bien. ¿Y qué implica esto? Si es para bien, significa premiar y elogiar al que hace el bien y castigar al que hace el mal, porque Dios le ha dado la espada o la autoridad para tales cosas. Ahora bien, eso nos lleva en segundo lugar a las implicaciones y a las aplicaciones que se derivan de estas verdades. O dicho de otra manera, la definición y el propósito que han sido planteados por medio de Romanos capítulo 13 sugieren principios y aplicaciones que deben ser considerados tanto por los gobernantes como por los gobernados. Empecemos por los gobernantes, gobernantes y aspirantes al gobierno. ¿Qué implican estas palabras? La definición y el propósito expuesto indican que tú, gobernante o aspirante al gobierno, tienes una responsabilidad triple. En primer lugar, tienes un deber o una responsabilidad para con el pueblo, con todo el pueblo. ¿Cómo así? Bueno, si según Pablo, inspirado por Dios, toda persona está llamada a someterse a las autoridades que Dios ha puesto, entonces, es el deber de las autoridades servir a todo el pueblo que está bajo su gobierno. Y cuando digo todo el pueblo, me refiero a todos los gobernados. El gobierno está ahí para servir a todos, al hombre y a la mujer, al no nato y al anciano,
al sano y al discapacitado, a la familia nuclear y a la madre soltera que ha tenido que levantar a dos hijos ella sola, al religioso que quiere ser fiel a su Dios y al secular que no cree en Dios. Y usted dirá, pero suena extraño. Usted es una persona religiosa. Bueno, sí, en un sentido, pero yo estoy siendo fiel a lo que dice la palabra del Dios verdadero, que los gobernantes están ahí para servir a todos, religiosos, no religiosos, hombres, mujeres, niños, ancianos, aún aquellos que no pueden defenderse. Tú estás ahí, gobernante, o a que aspiras a estar ahí. Recuerda esto, Dios te ha puesto para servir a todos, para estimular al que hace lo bueno, castigar al que hace lo malo, pero eso debe ser para con todos. Y de manera particular, tienes una responsabilidad de proteger a aquellos que nadie los puede proteger o que nadie los protege. Al más vulnerable, a la viuda, al huérfano, al anciano, al extranjero. ¿Y por qué no decir, al no nato, al no nacido? Yo te pregunto, si tú estás para servir a todos, la pregunta es, ¿vas a servir al no nato? Porque hablamos de defender nuestros derechos, pero yo te pregunto, ¿quién está defendiendo los derechos del no nato? Alguien decía en una oportunidad, claro que sí, una persona defendiendo el aborto. Eso sería una crueldad, dejar que ese niño discapacitado o que nazca con esa discapacidad. Pero yo te pregunto, ¿y no sería mejor preguntarle a él lo que él piensa? ¿Por qué tú tienes que decidir por él? ¿No tiene él ese derecho? Pues, amado gobernante o aspirante, tú estás llamado por Dios a servir a todos, desde el no nato hasta el anciano. Procura ser fiel a lo que dice la Escritura. De hecho, si tú vas a servir a un grupo en detrimento de otro, o vas a favorecer a un grupo por encima de otro, si sigues ese camino, vas a terminar traicionando la democracia y la soberanía nacional. Pero además, para ti gobernante o aspirante, estas palabras no solamente significan que tienes una responsabilidad para con todo el pueblo, estas palabras también significan que tú tienes una responsabilidad para con la justicia y el bien común o el bien social. Pablo dice aquí que las autoridades existen para servir al bien, para mantener el orden social. ¿Pero cómo? Castigando al que hace lo malo y estimulando al que hace lo bueno. Por lo tanto, si Dios te ha puesto ahí para eso, para el bien, para castigar al que hace lo malo y estimular al que hace lo bueno, entonces es tu deber permitir que todos los ciudadanos se desarrollen y aporten con una limpia conciencia siempre que no hagan lo malo. Estás llamado a estimular lo bueno, independientemente de quién sea, pero también estás llamado a castigar al que hace lo malo. Permítele al ciudadano, cualquiera que sea su procedencia, su creencia, desarrollarse y servir en la comunidad con una limpia conciencia siempre que no haga el mal. Pero si hace el mal, ¿qué dice Pablo? Es tu deber para servir al pueblo a través de una justa administración, castigar al que hace lo malo, independientemente de quién sea, sin hacer acepción de personas. Así que, amado gobernante, seas presente o futuro, real o potencial, no es la voluntad de Dios que tú impongas una ideología. Ese es el punto al que quiero llevarte. Dios no te ha puesto ahí para tú imponer una ideología. Dios te ha puesto ahí para tú mantener el orden social, para tú permitir que cualquier persona con cualquier ideología aporte y elogiarlo cuando haga lo bueno y castigarlo cuando haga lo malo, independientemente de quién sea. Dios no te ha puesto ahí para imponer una ideología, ni religiosa ni secular. Porque la Biblia enseña y la historia confirma que cuando gobiernos a través de la historia han tratado de imponer una ideología religiosa, se ha terminado en la Santa Inquisición. Pero también hemos visto a lo largo de la historia que cuando un gobierno ha tratado de imponer una ideología secular, hemos terminado en persecución,
como hemos visto a través de la historia en muchos países socialistas. Así que yo te pregunto, ¿tú protestas contra la Santa Inquisición? Yo también. ¿Sabes lo que es la Santa Inquisición? Una actividad diabólica contraria a la Biblia, pero que muchos para justificarla la han hecho en el nombre de Jesús. Algo que Jesús nunca ha autorizado, por lo menos según mi Biblia. Esa es la Santa Inquisición. Pero no quisiéramos que tú termines también en otra Inquisición de carácter secular, porque ahora quieras imponer una ideología sobre una persona. Piénsalo bien. Piensa en esto. Si tú sigues ese camino de imposición, esto terminará en un socialismo idealista que terminará arrancándole la cabeza a todos aquellos que no adopten esa ideología. Entiéndelo. Pablo dice aquí que tu papel no es ese. Tu papel como gobernante es servir para bien, castigando al que hace lo malo y elogiando al que hace lo bueno. No imponer una ideología. Si lo haces, la historia seguirá siendo la misma, simplemente que los protagonistas van a cambiar. O piénsalo de esta manera. Yo no quisiera, escucha bien, lo digo con responsabilidad, yo no quisiera que ahora sean mis hijos los que tengan que entrar en el closet porque no se atreven a expresar libremente lo que creen o porque no se atreven a enseñarlo libremente a sus hijos o a mis nietos. ¿Tú me entendiste? Yo sé que sí. De modo que cuídate. Tu deber es para con la justicia, no con una ideología en particular, ni religiosa para no terminar en una inquisición, ni secular para no terminar en una persecución. Pero tú también, amado gobernante, ya seas real o potencial, presente o futuro, según las palabras de Pablo, tienes un deber para con Dios. Considera esto, tienes un deber no solamente para con todo el pueblo, no solamente para con el bien y la justicia, sino también para con Dios. ¿Por qué? Porque Pablo dice aquí que no existe una autoridad que no haya sido puesta por Dios. Que Dios utilice el sufragio del pueblo como medio, como una especie de concurrencia, no quita la realidad. Dios es el que pone reyes y Dios es el que quita reyes. Y si tú estás ahí, fue Dios que te puso. Y si tú vas a llegar ahí, es porque Dios te puso a través del pueblo. Piénsalo. Y si es así, tarde o temprano, tú vas a dar cuentas a Dios por tu administración. Le darás cuentas a Dios si hiciste una buena administración o una mala administración. Tarde o temprano tendrás que rendirle cuentas a Él por el gobierno que tú has hecho. Así que yo te exhorto, amado gobernante o futuro gobernante, que si tú estás ahí por la voluntad de Dios, entonces, y vas a dar cuentas a Él, entonces procura poner los parámetros de Dios por encima. O dicho de otra manera, procura poner en alto los parámetros de Dios para la justicia social y no tus parámetros ni los de un grupo élite. Los de Dios. Y por eso insistimos, esa insistencia nuestra del derecho a la vida, esa insistencia nuestra del derecho que tienen los padres de criar a sus hijos, esa insistencia que hacemos en que la familia ideal es la familia nuclear, esa insistencia nuestra en no permitir que se imponga la ideología de género, no lo hacemos simple y sencillamente porque queremos que tú favorezcas a una iglesia o que impongas una religión. No. La razón por la cual arguimos esto es porque tenemos la firme convicción dada en la Biblia, pero también mostrada, verificada en las ciencias naturales y en las ciencias históricas, que cuando los parámetros de Dios son alterados, menospreciados, se va a alterar el shalom. ¿Qué es el shalom? La palabra shalom se traduce como paz, pero básicamente significa entereza o integridad, una armonía cósmica, una armonía en la sociedad, una armonía en el hogar. Si tú decides pisotear los principios de Dios establecidos en la creación y reiterados en la historia y sobre todo enseñados en su palabra, estás poniendo en riesgo el shalom, la armonía.
Nuestra insistencia, vuelvo y repito, en estas cosas, no es porque queremos que tú favorezcas a una iglesia. No es porque queremos que tú impongas una ideología religiosa. Es porque Dios dice en su palabra, la historia lo dice, la biología lo verifica, que ir en un camino contrario al que Dios ha establecido en la naturaleza y en la historia, terminará alterando o terminará quebrantando el shalom o la armonía cósmica, no solamente en el hogar, sino también en la sociedad. Así que te pedimos, te rogamos, que tú consideres lo que estamos pidiendo. Es una firme convicción de que los parámetros que Dios ha establecido son los necesarios para que una sociedad pueda crecer y pueda mantenerse. Esto es sumamente importante. Tú sabes por qué te lo digo. Porque hay algunos políticos por ahí y personas insistiendo en que el aborto, en que el feminismo, en la ideología de género, o quitarle el derecho a los padres y dársela al gobierno para que impongan ideología sobre sus hijos. Hay políticos que creen que eso va a favorecer a la nación y va a promover la igualdad. No, no va a promover la igualdad, porque va a terminar imponiendo los criterios de un grupo sobre otro. Y esa no es tu función. Tu función es permitir que tanto unos como otros puedan coexistir y convivir en la misma sociedad. Así que cuídate de eso. Para que una sociedad pueda nacer y pueda crecer, necesita más que los avances científicos. Necesita algo más. Necesita también principios morales y éticos. Y los principios morales y éticos de Dios, esos son inviolables. Esos son eternos, transpactales, transculturales. La Biblia dice y la historia verifica que toda nación a través de la historia que ha desafiado esos criterios ha terminado en colapso. Colapso social, no solamente en el gobierno, sino también en la sociedad, sino también en el hogar, que es el núcleo de la sociedad. Pero la definición y el propósito expuestos no solamente arroja principios y aplicaciones para los gobernados, sino también para los gobernantes, sino también para los gobernados. Así que tengo palabras para ti, gobernado, y específicamente cristiano. Si lo que hemos dicho es así, y lo es porque lo dice la palabra de Dios, entonces tú tienes un deber cuádruple. Para los gobernantes hablamos de un deber triple, un deber para con la sociedad completa, no para con un grupo, un deber para con la justicia y el bien común, un deber para con Dios que los puso ahí. Pero tú gobernado, específicamente cristiano, que dices que Jesús es tu Señor, tú tienes un deber cuádruple. Número uno, tú tienes un deber para con las autoridades que Dios ha puesto ahí. Y ese deber no hay que ser un genio de la NASA, porque es el principio, o vamos a decir la aplicación primaria en el texto. Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Es tu deber como ciudadano cristiano someterte a las autoridades civiles en todo lo que es bueno o coopera para el bien común. Ese es el deber del gobierno. Administrar o servir para bien, para mantener el orden social o el bien social, y es tu deber someterte a las autoridades en todo aquello que sea bueno y coopere para el bien común o para la justicia social. Y debes hacerlo, según Pablo, no solamente por temor al castigo, debes hacerlo también por un asunto de conciencia. No solamente porque si desobedeces te van a poner una multa, es hacerlo también porque estás firmemente consciente de que esa autoridad que está ahí ha sido puesta por Dios, en este caso a través del pueblo. Amado hermano, permíteme recordarte que el mejor ciudadano del mundo debería ser el cristiano. Está claro en la Escritura, Pablo lo dice, Pedro lo confirma, el mejor ciudadano debería ser el cristiano. De hecho, me lleno de una santa envidia cuando el presidente de los Estados Unidos, Teodoro Roosevelt, en un momento dijo que el mejor ciudadano que él tenía en su nación se llamaba Dwight Moody, un predicador evangélico que ganó a millones y millones de almas para Cristo.
Quiere el Señor que eso se diga de nosotros, que no se nos catalogue de ser unos alborotadores, todo lo contrario, que estamos ahí para colaborar con las autoridades en lo que es el bien común. Pastor, y eso es en todo, ¿no? Tú y yo sabemos que hay una excepción, y es bueno que los gobernantes lo sepan. Nos someteremos al gobierno en todo lo que es bueno y coopera para el buen orden, según Dios. Pero nosotros, nuestra conciencia no nos va a permitir someternos en aquellas cosas que sean contrarias a Dios. Por esa razón, cuando a Pedro se le obligó a no predicar, él dijo: yo lo siento, pero debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice Hechos capítulo 5, versículo 29. Pero amado hermano, no solamente tienes un deber para con las autoridades sometiéndote a ellos, tienes un deber también para con todo el pueblo, para con tu patria. Recuerda lo que hemos dicho: Dios ha establecido a las autoridades para ellos gobernar para todos los que están bajo su autoridad, o todos aquellos que se someten a ellos están bajo el cuidado de ese gobierno. Ellos deben estar ahí para gobernar sobre todos, no sobre un grupo élite, ni religioso, ni secular, ni familiar, ni personal. Así que a la hora de escoger líderes, ahora que se acercan las elecciones, yo te pediría por las escrituras, cuídate de escoger líderes por asuntos de conveniencia familiar o personal. Lo que debe guiarte es el bien, no ese tipo de vínculos. Lo que debe llevarte a votar por un candidato, bíblicamente hablando, no es la presuposición de que si ese candidato gana, nos va a favorecer a nosotros como comunidad evangélica. Eso es contrario a la escritura, a la misma escritura que tú predicas. Porque estarías escogiendo por asuntos de conveniencia, no por asuntos de justicia o del bien común. Claro, eso levanta una pregunta. Y entonces, ¿significa eso de que la iglesia no debería buscar votar por una persona que favorezca a la iglesia? Bueno, siempre y cuando favorecer a la iglesia no significa ir en detrimento de otros grupos de la sociedad, porque la responsabilidad del gobierno no es para con la iglesia solamente, es para con todos los ciudadanos. Bueno, pero que pastor, hay gobiernos que están favoreciendo a grupos activistas con nuestros impuestos. Queremos exigir que hagan lo mismo con nosotros. Estás haciendo entonces el mismo mal. Nuestro reclamo a las autoridades no es que nos favorezcan. Lo que le pedimos a las autoridades es que administren justicia, que sirvan para bien, castigando al que hace lo malo, elogiando al que hace lo bueno. Y cuando el gobierno hace eso, la iglesia será favorecida. Dice 1 Timoteo 2, versículos 1 y 2. Exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y de manera particular, verso 2, por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Y por qué orar por ellos? Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y con toda dignidad. De modo que el mejor servicio que el gobierno civil o las autoridades pueden hacer por la iglesia es llevar a cabo una justa administración o gobernar para el bien. La tarea de la iglesia es hacer discípulos en todas las naciones. Esa fue la encomienda que Jesús nos dio en Mateo 28. Y cuando el gobierno hace una justa administración, entonces la iglesia puede tranquila y sosegadamente dedicarse a su labor. Su labor principal es esta: hacer discípulos. La iglesia es la comunidad de los discípulos de Cristo y existe para ser discípulos. El mayor favor que el gobierno nos puede hacer es una justa administración para nosotros dedicarnos quieta y sosegadamente a nuestra labor. Pero tú también, gobernado, no solamente tienes un deber para con el gobernante, no solamente tienes un deber para con toda la comunidad o con tu patria, también tienes un deber para con la justicia y el buen orden. ¿Cómo así? Según el texto, algo que hemos repetido, las autoridades han sido puestas por Dios para servir a todos los ciudadanos, haciendo el bien o promoviendo el bien, castigando el mal
y elogiando el bien. Por lo tanto, cuando te toque votar, procura y pídele a Dios que te ayude a escoger líderes que tengan un claro sentido de justicia, o al menos el que más se acerque a ello. ¿Por qué? Porque un gobernante con un claro sentido de justicia será capaz de entender que su labor es no imponer una ideología, sino castigar al que hace lo malo, elogiar al que hace lo bueno, sea religioso o sea secular. Y castigar al que hace lo malo, aunque eso signifique meter preso a uno de su propio partido. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto. Por lo tanto, cuando vayas a votar, recuerda que tienes un deber para con la justicia. ¿Cuál es ese deber? ¿Cómo tú cumples ese deber para con la justicia? Escogiendo líderes que tengan un claro sentido de justicia, que gobiernen para todos, castigando al que hace lo malo, aunque sea un compañero de partido, y elogiando al que hace lo bueno, aunque sea un compañero, una persona de un partido opuesto o independientemente de su ideología. Pastor, pero eso parece imposible. Estoy de acuerdo en esta sociedad tan corrompida, pero por lo menos trata de escoger a uno que se acerque a esto. Y por último, amado hermano, cristiano, individuo, ciudadano, gobernado, no solamente tienes un deber para con el gobernante, para con tus conciudadanos y para con la justicia, sino también para con Dios. Lo que vemos en el texto es que las autoridades que están ahí han sido puestas por Dios y que ellos darán cuenta a Dios por su administración o por la manera en que han gobernado. Y Dios te ha dado a ti y a mí un gran privilegio de llevar a esos gobernantes ahí a través de nuestro voto. ¡Qué gran privilegio! Pero es una gran responsabilidad. Si Dios nos está usando a nosotros para quitar líderes y poner líderes, entonces tenemos la responsabilidad ante Dios de escoger líderes según sus criterios y no según los nuestros. Oye esto. Deuteronomio 17, 14 al 20. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas y habites en ella, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrá sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti, no pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo se vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho: jamás volveréis por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes y levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento, ni a derecha ni a izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y yo sé que hay una diferencia, porque esto es una monarquía y nosotros no tenemos una monarquía, sino una democracia. Pero los principios que subyacen en este texto son aplicables a cualquier modelo de gobierno. Cerciórate de que cuando vas a escoger a un líder, que sea según los criterios de Dios, que no sea un hombre amante de ganancias deshonestas, que no sea un hombre que tenga muchas mujeres, que no sea un hombre que se eleve por encima del pueblo, y cerciórate de ponerle una Biblia en su mesita de noche para que aprenda a temer a Dios. No solamente porque es un libro religioso, no. Ponle la Biblia ahí porque es la palabra de Dios, del Dios que estableció el universo y que dio reglas o estatutos para mantener el shalom o la armonía. Los ha puesto ahí para ti. Así que, amado hermano, escoge según los criterios de Dios y no los criterios del mundo. ¿Sabe qué es lo triste en toda esta historia?
que a pesar de Dios haberle dicho esto, cuando vayas a escoger rey, ciertamente no lo vas a hacer como a las demás naciones, sino que tú vas a poner el rey que yo escoja. La historia lamentablemente fue al revés. El pueblo hizo exactamente lo contrario. En 1 Samuel 8, 4 y 5 se nos dice lo siguiente. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá. Y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero un segundo, en él acababa Dios de decir en Deuteronomio que cuando elijas un rey no lo hagas como las demás naciones, sino que iba a ser el rey que él escoja. Sí, y no fue lo contrario lo que ellos hicieron exactamente. ¿Y sabes cómo interpretó Dios esto? Míralo tú mismo en el verso 7 de 1 Samuel 8. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo, haz lo que ellos te dicen al final, en cuanto a todo lo que te digan. ¿Por qué? Porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para mí, para que no sea rey sobre ellos. Hermano, esto es serio. Si tú escoges líderes según el mundo y no según Dios, tú estás desechando el señorío de Dios en tu vida. Estás desechando a Dios como rey en tu vida. Estás tirando al zafacón la palabra de Dios que nos ha sido dada precisamente para darnos discernimiento, hasta para saber por quién votar. Y créeme, de verdad, créeme, que al decirte esto, yo no estoy pensando en un candidato en particular. Yo lo que estoy pensando es en tu corazón y en tu conciencia a la hora de votar. Pero no quisiera finalizar sin tocar un punto más. Después de haber visto qué es el gobierno, para qué existe, y haber visto lo que eso implica para gobernados, para gobernantes y para gobernados, quisiera decir algo más para concluir. Yo me imagino que habrás notado que en más de una ocasión dije que si tú sigues esa línea, tú terminarás traicionando la democracia. Eso parecería asumir, señor predicador, que usted defiende el modelo democrático, el gobierno del pueblo y para el pueblo. En efecto, yo creo que bíblicamente hablando, el modelo ideal en un mundo caído es la democracia. ¿Y por qué? Porque como vivimos en un mundo caído y tenemos un corazón que es malo y una fábrica de ídolos, sería demasiado riesgo entregarle tanto poder a una sola persona. De hecho, en Israel Dios hizo eso. Dios no le dio todo el poder político y religioso a una persona. Dios puso un rey y le dio el poder político. Dios puso sacerdotes y les dio poder religioso. Y tenía terminantemente prohibido que un rey fuese sacerdote, un sacerdote fuese rey. ¿Saben por qué? Porque no tenían un corazón totalmente íntegro. Es un riesgo en un mundo caído, un modelo en el que se le entregue mucho poder a una sola persona. Por eso vuelvo y repito, apoyo el modelo democrático en nuestra sociedad caída. Es mucho riesgo, mucho poder para un hombre. Pero te tengo una buena noticia. Y la buena noticia es que un día ese riesgo va a desaparecer. ¿Por qué? Porque como dice Apocalipsis 11:15, todos los reinos del mundo le serán entregados a un solo rey, a Jesús, el Cristo, el Mesías de Dios. Y yo entiendo que eso puede consternarte hoy. En pleno siglo XXI te vuelve con monarquía. Yo entiendo que la monarquía o el gobierno a través de un rey te puede sonar muy arcaico, y que el gobierno democrático que he defendido puede sonarte muy moderno. Pero vuelvo y repito, la razón por la cual defendemos un modelo democrático en un mundo caído es a causa del pecado, a causa de la maldad. Pero con Jesús no existe ese riesgo. Estamos hablando del Rey de Gloria, aquel que fue exaltado a la diestra del Padre, que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, pero uno que antes de ser exaltado vino aquí no para ser servido, sino para servir. ¿Y de qué manera? Dando su vida en rescate por muchos. Ese es el rey al que servimos. Y en cuanto a su carácter,
Escucha lo que dice Isaías, capítulo 11, versículos 2 al 5, hablando de este rey ideal. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. En otras palabras, no será guiado ni por prejuicios ni por chismes, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Puedes imaginarte lo que es ser gobernado por un rey así? Si sigues leyendo el mismo libro, encontrarás la conclusión de este capítulo. El rey ideal llevará al mundo a una paz universal. En palabras del pastor John Piper, los reyes profanos crean la necesidad de democracia, pero un rey perfectamente santo crearía la paz universal y la justicia perfecta. Esto es lo que Jesús es. Él es santo. Así que termino exhortando a ti, ya seas gobernante o ya seas gobernado. Te exhorto a que no que hagas a Jesús el rey, eso sería absurdo. Él es el rey. Tú le ames o le odies, tú le sirvas o le des la espalda, Él es el rey, por cuanto Dios le ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante Él toda rodilla se doble y tu lengua confiese que Él es el Señor. Algún día tú lo harás. Así que mi exhortación a ti no es que lo hagas tu rey, Él es el rey. Tú le sirvas o no le sirvas. Mi exhortación a ti, mi amado oyente, es que en primer lugar no te resistas a su señorío. No te resistas a su señorío. Toda potestad le ha sido dada a Él en los cielos y la tierra. No te resistas. Necesitas entender, como dice Paul Washer, que su soberanía y su poder es tal que Él está sentado sobre todo como con soberanía absoluta. Y si todo el universo creado, ángeles y hombres, demonios y diablos, todos van en su contra a pelear, no tendría la más fuerza que si uno de ellos, el más débil, estuviese solo en su contra. No tendría más fuerza que un insecto que golpea su cabeza contra un pedazo de granito. No te resistas a su señorío o a su gobierno. Si no, o en oposición a eso, la antítesis, la exhortación es que tú abraces su salvación, que tú abraces su señorío, porque como dice el Salmo 2, versículo 12, cuán bienaventurados son aquellos que en Él se refugian. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, una vez más te damos gracias, porque tu palabra nos dice que solamente en tu luz veremos la luz. Y eso es lo que tenemos, la luz de tu palabra, para mostrarnos el camino que debemos seguir. Y es nuestro deseo y oración que tú nos des la diligencia para buscar en tu palabra lo que tú esperas de los gobernantes y los gobernados. Y que nos des, oh Señor, la sumisión a ti para hacer lo que tu palabra enseña. A no ser simples oidores, sino también hacedores eficaces de tu palabra. Oh Señor, te rogamos que tu palabra haga nido en nuestras mentes y corazones. Muéstranos el camino que debemos seguir y pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te rogamos, oh Señor, que tú bendigas el proceso electoral que tendremos próximamente, de tal manera que tu nombre sea puesto en alto. Se ha puesto en alto por medio de votantes que a la hora de escoger un líder lo hagan, oh Señor, según tus criterios. Que tu nombre sea puesto en alto por nuevos gobernantes que a la hora de gobernar lo hagan según tus criterios. Y no según criterios humanos o de un grupo élite. Oh Señor, lo que queremos es verte a ti y a tu palabra exaltados en medio nuestro como nación. Por eso te rogamos, guíanos para hacer tu voluntad. Y te rogamos también por aquellos que no te conocen, gobernantes o gobernados.
Muéstrales la hermosura de Jesús. Muéstrales su autoridad significativa. Y concédenos, oh Señor, verles hoy doblando sus rodillas, confesando con sus bocas, creyendo en sus corazones que Jesús es el Señor para gloria tuya. Porque te lo rogamos en sus méritos. Amén. Veremos al triunfar, a ti alabamos hoy.